Fundación Proyecto Tití es una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la conservación del tití cabeciblanco, un pequeño primate que únicamente habita en parte del Caribe colombiano, 100% costeño, 100% colombiano, y que está en peligro crítico a causa de la extensiva deforestación de su hábitat y de su caza para el comercio ilegal de especies silvestres como mascotas. Parece que está comiendo algo. Está comiendo goma de jobo. ¿Goma de jobo? Sí, goma de jobo. Proyecto Tití es un programa integral, ya que no solamente investiga la especie en su medio natural, sino que también trata de abordar la problemática desde diferentes ámbitos. Es así como tenemos un programa de educación ambiental con los niños y los jóvenes para que sepan de la problemática y en el futuro sean nuestros aliados en la defensa de esta especie. ¿Cómo se llama ese animal que está ahí? Tití cabeciblanco. ¿Dónde vive el tití cabeciblanco? ¿En dónde? Muy bien, el bosque seco tropical. Parte del cambio fundamental está en las comunidades rurales cercanas al bosque. Por ello, nuestros programas comunitarios se enfocan en generar alternativas de ingresos para estas personas, de manera que no tengan que depender del uso y explotación no sostenible de los recursos del bosque. Proyectos como las ecomochilas, como los titíes de peluche, son proyectos artesanales que ayudan a vincular a las comunidades alrededor de la causa de conservación del tití cabeciblanco mientras ellos encuentran bienestar y sostenibilidad. Nuestro equipo de biólogos de campo estudian día a día el comportamiento, las interacciones, la reproducción, la dieta y muchos aspectos de la vida diaria del tití cabeciblanco que nos ayudan a entender sus necesidades y a poder garantizar que actuemos en favor de la conservación a largo plazo de esta especie. Me parece que deberíamos reforzar todo el trabajo o ampliar significativamente el trabajo de reforestación y de restauración en el próximo periodo, ¿verdad? Sí, yo pienso la cosa bien importante con eso, que estamos mostrando que nosotros podemos conectar los parches de bosque a los lugares que tienen más bosque. Calculamos que ya el 99% del bosque seco tropical ha desaparecido. Es por ello que desde la Fundación Proyecto Tití sembramos muchos árboles para poder crear nuevos bosques y que esos bosques sirvan para conectar bosques aislados que le den continuidad al hábitat del tití. Trabajamos con los campesinos en las áreas rurales y con ellos hacemos acuerdos de conservación y ayudarlos a usar prácticas amigables con el medio ambiente en la siembra de agricultura y también en la ganadería. Esas son las ceibas que vamos a sembrar. ¿Cuántas vamos a sembrar? 5. Bueno, manos a la obra, vamos a comenzar. Ya todo. Los bosques que estamos restaurando los cercamos con postes hechos con plástico reciclado que se colecta de las comunidades locales, generando ingresos a través del reciclaje, reduciendo la contaminación de ríos y bosques y ayudando a reducir el corte de árboles para ser cercados en estas áreas de conservación. Francio, aquí tienes los titipostes que te faltaban para la cerca. Solo vinculando a las comunidades, educando a los jóvenes, haciendo ciencia y protegiendo bosques, vamos a poder garantizar un futuro a largo plazo para el tití cabeciblanco, para este primate 100% costeño, 100% colombiano.